Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, desde los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos. Desde aquí, vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos principales. En esta edición de Cambio Agropecuario, Sanidad Animal. SENASA coordina distintas acciones de prevención contra influenza aviar con los actores de la cadena de valor avícola de la República Argentina. Buenas prácticas. Recomendaciones de la COPROTAB para la aplicación y dosificación de los agentes de protección de cultivo para evitar generar residuos en el tabaco curado. Mundial de Brangus. La Sociedad Rural de Corrientes se prepara para ser sede del Congreso Ganadero Internacional que se desarrollará entre el 19 y el 27 de abril del próximo año. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a iniciar esta edición de nuestro programa dialogando con el ingeniero Darío Piumatti, jefe de agronomía de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, quien nos explica a continuación cuáles son las pautas para el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios en el desarrollo del cultivo de tabaco. Primero quiero agradecer a José Luis Espinosa que nos permita estar en la finca de él. Bueno, acá estamos viendo el aplicador que está haciendo una aplicación de productos herbicidas, de fitosanitarios. Lo que nosotros queremos decir que para hacer la aplicación de cualquier producto fitosanitario siempre tiene que tener en cuenta 4 o 5 puntos. Primero, cuál es lo que quiere controlar, si es una maleza, si es un insecto. Entonces, tiene que concentrarse en eso. Segundo, cuál es el producto que me va a controlar esa maleza o ese insecto. Lo tercero tiene que ver también las condiciones climáticas que hay en ese momento, que no tiene que haber viento. Nosotros recomendamos vientos menores de 15 kilómetros, 10 kilómetros, a veces está un momento límite. No tiene que estar lloviendo, no tiene que ser una mañana muy temprano donde haya inversión de temperatura. Y después, cómo está la planta, en qué estado está la planta. Y bueno, son los puntos que el productor tiene que tener en cuenta. También en la mochila, para el caso de herbicidas, tiene que usar pantalla. Y si es para el caso de productos fitosanitarios, para el control de alguna plaga, tiene que usar otro tipo, por ejemplo, de pastillas, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tiene que tener en cuenta el productor. A su vez también que la mochila esté funcionando perfectamente, no esté rota, no tenga pérdidas. Y también la persona que va a aplicar el producto también tiene que tener el equipo de protección personal completo, ¿sí? Esas son 4 o 5 premisas que sí o sí tiene que tener el productor, de manera que para iniciar la aplicación, ¿sí? En este caso veíamos ahí al peón que estaba haciendo la aplicación de herbicida. Nosotros en ese caso tiene que usar una pastilla 8002 que es de abanico plano. Para aplicación de herbicida tiene que llevar una determinada altura, 30-40 centímetros, que me cubra bien toda la trocha, de manera de que el producto, y con la pantalla, que el producto no me toque las hojas, ¿sí? También le recomendamos la velocidad que tiene que aplicar. Otra de las cosas que le recomendamos también es tener en cuenta la cantidad que va a usar el producto. Para el caso de herbicidas, generalmente se prepara todo para 200 litros que alcanzaría para una hectárea. En ese caso, entonces, si él no tiene más o menos calibrada esa cantidad, lo mejor es hacer una prueba. Generalmente se pone en la mochila 5 litros de agua, se hace la aplicación, se recorre 50 metros y más o menos tiene que estar gastando medio litro de agua. Entonces hace todos los cálculos por hectárea y todo eso más o menos le va a estar dando 200 litros de solución, de producto de la herbicida más el agua, le va a estar dando para esa aplicación por hectárea.
También le recomendamos si va a aplicar herbicidas, qué tipo de herbicida va a usar. Generalmente nosotros estamos recomendando preemergentes, en este caso está usando un preemergente. También le recomendamos que se ponga un adherente y que el suelo también esté húmedo. ¿Sí? Son algunas de las condiciones que necesita los herbicidas preemergentes, de manera que me controle muy bien la maleza. ¿Por qué es importante controlar la maleza, ingeniero? Sí, es importante porque me empieza a competir. En los primeros estadios me comienza a competir con la planta, los nutrientes, la humedad. Todo eso hace de que inclusive la maleza, como es, plantas que ya están adaptadas al suelo, entonces la competencia es mucho más rápida, ¿sí?, de una maleza contra el cultivo. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando siempre es hacer un preemergente en el momento de trasplante y después, cuando el productor pasaron 45 o 50 días de trasplante o 60 días, hacer un aporque con otro preemergente, con el suelo húmedo, también entonces para que me controle ya la maleza definitivamente para el desarrollo de todo el cultivo. ¿Sí? Pautas para el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios en el desarrollo del cultivo de tabaco y también la aplicación de herbicidas en esta etapa del ciclo productivo. Enseguida vamos a continuar dialogando con el ingeniero Darío Piumatti. Ahora hablamos con el director de la Asociación Argentina de Brangus, el doctor Martín Goldstein, acerca de lo que ha acontecido durante este año 2022 para la raza en la República Argentina. Mira, el 2022... dentro del marco y el contexto de una inflación galopante que no dejó de corrernos todo el año y nos sigue corriendo, dentro de una sequía que se acentuó sobre fin de año y que nos está castigando duramente, el año fue bueno, los precios fueron buenos, se vendió todo. Hoy Brangus está con prácticamente 100 remates auspiciados, cifra que a nosotros nos impresiona porque convivimos muchos años con 20, 30, 40 remates, tener 100 realmente nos llena de orgullo. Y bueno, vender bien 100 remates es un trabajo inmenso. Muy bien, se frenó bastante sobre fin de año por la sequía, ¿no? Obviamente la gente ante una situación como esa deja hasta de invertir, no de gastar, sino que deja de invertir. Pero fue un buen año para nosotros, de todo punto de vista, de crecimiento en provincias, en cantidad de cabañas, en criadores nuevos. Acabamos de renovar la comisión directiva, entraron 7 miembros nuevos, que es un montón. Mujeres, chicos, la verdad que estamos muy bien. ¿Qué agenda tienen para el 2023, además del Congreso, que también te voy a pedir algunos detalles? Yo además del Congreso no tengo ninguna otra cosa en mi vida, creo. Pues eso es lo que siente mi familia. Tenemos el Congreso, diría, el Congreso toma todo, ¿no? Toma todo, tapa todo, en el buen sentido. Es mucho trabajo, mucha gente que va a venir, muchas provincias a recorrer, muchos kilómetros, mucho rodeo, conferencias. Son 9 días, más la previa, más la post, son casi 12, 15 días donde estás dedicado todo el tiempo. Así que estamos muy, muy metidos en eso. Después, bueno, vendrá Palermo, las exposiciones, los remates, seguir creciendo. Recién me preguntaba un colega tuyo si estamos tan bien, si estamos conformes. Digo, nunca conformes, nunca, siempre. Vamos para adelante, a crecer, pero no de una ambición desmedida, sino porque para eso nos eligen. Esa asamblea que nos acaba de elegir como dirigentes lo hace para que nosotros tiremos y levantemos la vara y tiremos del carro, no para que digan, che, estamos bien, pagamos las cuentas. No, hay que seguir creciendo. ¿Cuándo se va a realizar el Congreso y cómo es esta gira que van a hacer por los establecimientos? Siempre tengo miedo de no acordarme, pero me lo acuerdo. El Congreso en total es del 19 al 27 de abril. Los primeros 6 días, arrancando el 19, son 6 días de gira. Un día en cada cabaña. 4 provincias, 6 cabañas. Y en cada cabaña, una conferencia temática y 2 conferencias técnicas de la Brangus. O sea, en total hay 8 conferencias distribuidas a lo largo de los 6 días en el campo. Termina eso, nos vamos a la Rural de Corrientes, donde hacemos nuestra gran exposición. Donde no va a haber conferencias, no somos muy amigos del modelo de sentar a la gente en un salón y tenerla 8 o 10 horas, sobre todo la gente de campo que se inquieta, quiere ver animales, quiere ver pasturas. Entonces preferimos hacer las charlas, las conferencias en los campos. Y en Corrientes, jura, remate, jura, remate, remates, más el intercambio humano, que es tal vez lo más valioso de estos encuentros, ¿no? ¿Cuánta gente esperan?
Es difícil saberlo porque tenés los extranjeros de lejos, los extranjeros de cerca y los argentinos. Pensamos que de extranjeros de cerca y de lejos deberían ser algo parecido a 200 o 300. Los de lejos solo tal vez sean 80, más los nuestros que seremos cientos o miles, no sé, un montón. A pesar de la realidad económica del país y de la condición de sequía de algunas zonas productivas de la República Argentina, el balance para la raza Brangus en la Argentina ha sido positivo. Ya también se están planificando las acciones para el próximo año, entre otras, el Congreso Mundial que se va a desarrollar en el mes de abril en la provincia de Corrientes. Estábamos dialogando con el director de la Asociación Argentina de Brangus, el doctor Martín Goldstein. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Consustanciados con la realidad de los sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas, con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a full. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, tomá. Un lugar con brisa y con viento. Grosso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero... con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de ciboulet. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. En esta época se comienzan a hacer los balances del año y vamos a conocer cuál ha sido el balance para la cadena cárnica de la República Argentina y por eso lo hemos consultado al doctor Daniel Urcía, el ex consejero del IPCBA. Es un año, digamos, atípico. Vamos a terminar con un buen número en volumen de faena, con un buen número de producción de kilos totales, superando las 13 millones de cabezas y con un mejor promedio de kilogramo obtenido por animal faenado. Esos son números positivos cuando uno mira, porque vas ganando en eficiencia.
faenar más kilos de carne por animal faenado es la aspiración que siempre tenemos. No siempre se logra, la economía es un condicionante importante y ese vendría a ser el aspecto no tan positivo del año. Seis meses de la carne que no ha tenido incremento de precios, que si bien es bueno para el consumidor, para los actores de la cadena, cuando vienen con un ritmo inflacionario del 6-7% mensual, eso es un retraso que enciende todas las luces de precaución, porque al ganadero no le sirve, al frigorífico no le sirve, al matarife tampoco y al carnicero menos. Entonces nos hace presumir que vamos a tener un año 2023 muy ajustado, con recomposición de precios inminente, y esa situación va de alguna manera a deteriorar el consumo, porque ya el consumidor tiene un poder adquisitivo deteriorado. Más allá del poder adquisitivo que, digamos, hace bajar el consumo de carne en la Argentina, también se dan otros hábitos nuevos de alimentación. ¿Eso influye mucho en lo que es la canasta del argentino promedio? Yo creo que, primero, que hay mucha más oferta alimenticia de todo tipo de producto, y es lo que permite algunas tendencias alimentarias, como pueden ser las que vos mencionás de veganismo o vegetarianismo. Al haber más oferta de productos alimenticios, obviamente el consumidor tiene más alternativas y se hace más difícil para lo que son los alimentos tradicionales. En ese marco, creo que nos convoca a trabajar desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, como de cada empresa en particular, a promocionar nuestros productos, algo que con la carne nunca hicimos. Por ahí otras carnes como el pollo han desarrollado estrategias de productos y de promoción mucho más agresivas. Nosotros venimos un poco con la cultura de que el consumidor sabe lo que quiere. Las nuevas generaciones, las grandes urbes van imponiendo alternativas y eso va a hacer que tenemos que enfocarnos más en enseñar, en rescatar viejas recetas. También es una tendencia moderna que se le dedica menos tiempo a la cocina. Con la pandemia y el encierre nos llevó a experimentar y a cocinar, pero luego el día a día nos lleva a la comida rápida, a ir al freezer y tirar un corte que no demande mucho tiempo. Pero bueno, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones viejas recetas, a mantener la cultura viva, porque esas viejas recetas son partes de nuestra cultura como argentinos, y trabajar mucho sobre ese aspecto en el mercado doméstico. Fíjate que hemos estado hablando siempre del mercado local y cómo tenemos que atenderlo. Primero, porque tenemos que contarle a nuestra gente que la producción ganadera es sustentable, no solamente al extranjero. Tenemos que contarle a la gente que vive en ciudades que nuestra producción ganadera es sustentable. Tenemos que contarle el aporte de proteínas y de vitaminas que la proteína animal aporta a la salud. Tenemos que contar que es indispensable su consumo en los primeros 5 años de vida, porque el aporte que realiza la proteína animal para el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral, es importantísimo, lo dicen los médicos, los pediatras, los nutricionistas, y eso hay que difundirlo para que se conozca, no para el consumo propiamente de carne, sino como información a la comunidad. Lo que buscamos hacer desde el instituto es todo lo que transmitimos es que sea con base científica. Sobre esa base es toda la difusión que vamos a hacer, y algo muy importante que vamos a hacer el año próximo es contenidos educativos para colegios primarios, y vamos a hacer un gran concurso que se va a llamar Pasión por la Carne, con interesantes premios para las divisiones de los grados que se inscriban, y el premio mayor, si bien va a haber premios para cada una de las provincias que participen, el premio mayor va a ser un viaje a la ciudad de Buenos Aires, 2 noches, visita cultural y visita a la rural de Palermo en el mes de julio. Una retracción en el precio de la carne al público,
con un incremento sustancial en el número de cabezas faenadas y seguramente buenas perspectivas para el próximo 2023, aunque se deben adecuar los precios de venta al público y también se debe llevar adelante una promoción exhaustiva en la República Argentina para incrementar el consumo interno. Estábamos dialogando con el doctor Daniel Urcía, él es consejero del IPCBA. Y ahora vamos a un reporte de SENASA que nos envía justamente la gente de prensa de SENASA Central. Y en este tiene que ver con influenza aviar y con también la provisión de genética a Uzbekistán. El SENASA convocó una reunión en la cual participó el vicepresidente, el doctor Rodolfo Acerbi, las direcciones nacionales de operaciones, el laboratorio central de Martínez, los centros regionales, oficinas locales, instituciones públicas y privadas dedicadas a la producción avícola y fauna silvestre. El objetivo de esta reunión fue coordinar y unir los esfuerzos para prevenir la entrada de influenza aviar a nuestro país, también lograr una detección temprana de esa enfermedad que es fundamental para el posible control y posterior erradicación de la enfermedad. También se consensuó reforzar la comunicación con todos los sectores involucrados, tanto de la cadena avícola como de fauna silvestres, para informar acerca de la situación que hoy estamos teniendo en América del Sur. Ante la detección de cualquier síntoma compatible con influenza aviar, ya sea síntomas respiratorios, nerviosos digestivos, alta mortandad, alteraciones en los parámetros productivos, ya sea en la cantidad de producción de huevos, como también en la baja del consumo de agua o alimento, o la detección de aves silvestres muertas, se debe comunicar de manera inmediata al SENASA. Se recomienda que en caso de encontrar aves muertas, no tomen contacto con ellos, ya que es una enfermedad zoonótica, es decir, hay un posible contagio hacia el hombre. Por eso se necesita que la comunicación sea a personas que estén capacitadas en la recolección de la muestra. Vino una delegación del Servicio Sanitario de Uzbekistán, con quienes después de 2 años y medio logramos concluir la negociación para firmar los certificados de semen y embriones bovinos y logramos, recién el vicepresidente del organismo, Rodolfo Acerbi, firmó los 2 sanitarios y un memorándum de entendimiento en términos de cooperación y de intercambio de información en materia sanitaria para el intercambio de información en términos de sanidad animal. La delegación vino muy interesada en la genética argentina, estuvieron recorriendo algunos frigoríficos, unas zonas de producción y también centros de genética, y la idea es que a la brevedad el sector privado de genética empiecen a exportar genética bovina que les va a servir al sector de Uzbekistán para desarrollar su ganadería. Empezamos por algo que es mucho más novedoso, que es semen y embriones. Siempre está primero la carne, después el resto de los productos. Bueno, hemos ido a la parte de la genética, que me pone muy contento porque hay un esfuerzo en el país, en el ámbito de la genética muy importante. Hay mucha intelectualidad puesto ahí en ese trabajo, así que nuestras razas van a estar presentes a través de semen y embriones. Un primer comienzo, porque hemos firmado un acuerdo de cooperación amplio donde nos va a permitir avanzar. Fueron a ver plantas frigoríficas también, quedaron muy impresionados, lógicamente, plantas de exportación de Argentina. Así que muy probablemente el mercado de la carne comience también a tener un nicho de trabajo ahí. Así que nosotros festejamos lo que decimos siempre. Tener una buena sanidad y no tener comercio es algo un sinsentido. Esta buena sanidad que estamos teniendo, este buen trabajo en la inocuidad alimentaria que estamos teniendo, en fitosanidad también, nos tiene que permitir esto, que una vez por mes tengamos la suerte y la dicha de que todos los proyectos que hemos iniciado de apertura de mercado empiecen a nacer y empiecen a rodar. Este es un mercado nuevo, eso nos estimula a seguir avanzando. Así que muy contento porque han hecho un trabajo muy serio todo el área nuestra internacional, la Secretaría, la Cancillería, todo el área técnica, para que este primer paso de semen y embriones se pueda concretar.
acuerdos con el Servicio Sanitario de Uzbekistán para la exportación de semen y embriones bovinos a ese país. Además, la reunión con los actores de la cadena avícola argentina para evitar el ingreso de influenza aviar a nuestro territorio. Argentina hoy es libre de influenza aviar. Ahora le voy a presentar nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Cámara de Diputados de la provincia de Salta, consustanciados con la realidad de los sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Vamos a darle continuidad a la nota que hemos logrado con el ingeniero Darío Piumati, jefe de agronomía de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Él nos está hablando hoy de la correcta aplicación y dosificación de los productos fitosanitarios para el tratamiento de plagas y enfermedades en el desarrollo del cultivo de tabaco y evitar residuos de estos agroquímicos en el tabaco curado. Uno de los puntos entonces que nosotros le decimos al productor que para no generarme a mí problemas de residuos de fitosanitarios es usar la pantalla para el caso de los herbicidas. Nosotros estamos viendo que tenemos mucha presencia también de los preemergentes como el metalaclor, como el clomazone. Hoy también nos está apareciendo el sulfentrazone. También son preemergentes que si uno no usa la dosis correcta, que otro de los puntos, no tiene que pasar entre medio litro a 600, 700 centímetros cúbicos por hectárea. Entonces esas son las dosis de estos herbicidas que yo le estaba nombrando. Tampoco poner dos herbicidas juntos, eso es lo que nosotros también nos están consultando los productores. A veces usan un metalaclor con un sulfentrazone, entonces usan 600 centímetros cúbicos de uno y 600 centímetros cúbicos del otro, estamos hablando de un litro 200, que es una superdosis, donde eso sí a mí me va a generar residuos en las hojas y a su vez me está generando problemas ya en el cultivo por la acumulación de todos esos productos químicos en la acumulación en el suelo, que después me va a generar problemas en las napas de agua por la infiltración de esas sustancias. Entonces, todo eso le estamos recomendando al productor, que tenga mucho cuidado con las dosis, ¿sí? Sobre todo tener un asesoramiento técnico que hoy lo brinda la cooperativa, por supuesto, en cada una de las etapas, que es fundamental para evitar errores.
Sí, así es. Nosotros, a través del Departamento de Agronomía, le estamos entregando a los productores a través de WhatsApp o otros medios de mail. Le enviamos las cartillas donde están los productos químicos en el momento de la aplicación. Entonces, el productor tiene que guiarse por eso o consultar al técnico, decirle, mirá, yo voy a comenzar a utilizar determinados fitosanitarios. Quiero que me recomendés cuál sería el mejor momento, la dosis, todo eso. Una vez que el productor que abrió el envase también lo utilizó acá en el cultivo, ese envase tenemos que tener en cuenta que ese envase es un residuo peligroso, entonces hay que hacerle el triple lavado. El triple lavado, todos saben cómo es un cuarto de líquido dentro de ese envase, el envase que sea, de un litro, de 5 litros, lo que sea, un cuarto, se enjuaga 3 veces, esa solución se tira dentro de la mochila, después del tercer lavado se perfora ese envase y se lo lleva a los bolsones para llevarlo a los centros de acopio de envases. Ese líquido que se hizo el triple lavado se puede utilizar nuevamente en la mochila para aplicar de nuevo sobre los lugares donde estuvimos aplicando herbicida, pasar nuevamente porque el producto ya está diluido, no estamos agregando más herbicida en el suelo, ¿sí? El producto está muy diluido, así que la concentración es muy baja, no me va a generar inconvenientes. Lo único que sí, le advertimos al productor que no deje ningún producto químico preparado para el otro día, que tampoco vierta ese lavado de la mochila, todo eso, que lo vierta en el suelo, tampoco que prepare los productos químicos cerca de un canal. Siempre tiene que estar trabajando con agua limpia, de los canales lo más lejano posible, 30, 40, 50 metros. Tiene que llevarse el agua para preparar los productos, no usar agua de los canales, que son aguas turbias. Todas esas aguas turbias le generan problemas al producto químico, precipita, puede cambiar la conductividad, le puede cambiar el pH, la turbidez del agua, todo eso hace que el producto no actúe bien, entonces estamos gastando dinero y no estamos haciendo la aplicación correcta que tiene que hacer el productor en el terreno. Uno de los puntos también que el productor tiene que tener en cuenta, en este momento estamos hablando de herbicida, pero cuando hace aplicaciones de productos fitosanitarios, de insecticidas o fungicidas, también está recomendado todos los puntos, nada más que tiene que cambiar el pico que usamos para herbicida tiene que ser de color amarillo, para el caso de fitosanitarios de insecticidas puede ser azul o puede ser rojo, ¿sí? Que me cambia el formato. Me cambia el cono, ya son cono lleno o cono hueco, ¿sí? Entonces, esos productos también tienen que ser muy bien aplicados. Nosotros le decimos al productor que si aplicó un producto, tienen que pasar por lo menos 10 días para entrar a cosechar. No tiene que hacer ninguna aplicación y entrar a los 4 o 5 días, porque todo eso nos genera residuos a nosotros de productos químicos. Y hoy, como sabrá el productor, que ya venimos trabajando más de 5 años, a nosotros los clientes nos observan todo eso y hoy el laboratorio, los productos, los análisis, todo esto son caros, bueno, y le generan problemas a nosotros y también al productor. Así que tengan mucho cuidado cuando apliquen fitosanitarios sobre la planta y sobre el terreno también. Llevar adelante una correcta preparación de los caldos de aplicación y evidentemente tratar de hacerlos en lugares adecuados para evitar la contaminación tanto del suelo como de canales de riego. Además de la correcta aplicación y dosificación de los productos fitosanitarios para el tratamiento de los cultivos de tabaco. La palabra del ingeniero Darío Piumati. Ahora vamos a hablar justamente de lo que va a ser el Congreso Mundial de Brangus del 16 al 27 de abril de 2023 en la Sociedad Rural de Corrientes. Hemos dialogado con el presidente de esa institución. Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción porque lo estamos jugando al partido el
por lo tanto nos estamos preparando y en todo sentido, en la parte de infraestructura, con decisiones de inversiones, preparados para que puedan disfrutar de la mejor manera y a la altura de una mundial, de un congreso mundial, no es menor. Hemos tenido el año pasado ya un mundial y creemos que hemos acumulado experiencia y hoy estamos con este desafío y con esta invitación de la Asociación Brangus y que estamos trabajando codo a codo con la asociación y con el presidente justamente de la mundial, con Martín Goldstein. Y, repito, para nosotros estamos preparados en Corrientes para recibirlo y estamos trabajando con toda nuestra fuerza, con todo nuestro empeño para este evento que es extraordinario, va a ser extraordinario y para nosotros, repito, Corrientes, una sede de una nueva mundial, la verdad es un orgullo para los correntinos. ¿Qué lugar ocupa la ganadería en esa provincia? Bueno, la ganadería en Corrientes, desde ya que está entre, vamos a nivel país, digamos, estamos entre la tercera y cuarta provincia ganadera del país. Lógicamente que la ganadería, tenemos una ganadería a campo sustentable, extensiva, y lógicamente que ocupa un lugar muy importante en la economía. Hablemos en cuanto a cantidad de productores, en total, más de 25.000 productores en general, o sea, estamos hablando de eso, promueve el arraigo, promueve la actividad local, todo eso hoy en realidad en el campo correntino también vemos forestación, vemos arroz y lógicamente que la ganadería ocupa el lugar más importante, pero vemos lógicamente esta conjunción con las actividades productivas hortícolas, entonces para decirlo, la verdad que el motor es la ganadería, pero también está creciendo Corrientes en estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo en el Congreso allá en Corrientes. Va a ser un enorme gusto recibirlos a ustedes y tenerlos allá. Y desde ya que les abrimos, Corrientes abre los brazos y les extiende la mano para recibirlos allá con el cariño, con la mística que tiene la Rural de Corrientes y que nos caracteriza. El doctor Federico Palma, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, hacía referencia a los preparativos para ser sede del Congreso Mundial de Brangus, que se va a desarrollar en el mes de abril del año 2023. Ahora le voy a presentar nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Consustanciados con la realidad de los sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo.
Esta es nuestra tierra. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Hace algunas semanas hubieron tormentas de granizo realmente muy importantes que han afectado el desarrollo de los cultivos de tabaco en algunas zonas del Valle del Lerma. Para conocer cuáles son las pautas de manejo para estos cultivos afectados, hemos dialogado con el ingeniero Darío Piumati. Bueno, aquí estamos cerca del cordón de la ciudad, cerca de Cerrillo, donde bueno, sí tenemos esta plantación que en su momento cuando cayó granizo, hará dos semanas, tenía cerca de 35 días, 40 días y ahora está con 60 días, por supuesto estresada. Cuando la agarró estaba estresada la plantación por el tema del agua, con pocas lluvias. Entonces lo que sí vemos que acá el productor hizo muy bien en el manejo que nosotros le recomendamos cuando hay una plantación que lamentamos a veces afectada por el granizo, de no tocarla esa plantación, sino esperar que pasen dos semanas, recién comenzar a hacer algún trabajo de suelo. Vemos que él hoy hizo trabajo de suelo, ayer, anteayer. Y si queremos aplicar en este momento algún producto, como algún bioestimulante, sí es conveniente, ya porque la plantación salió de su estrés. Vemos que las hojas, no cosechó ninguna hoja, no la sacó a esas hojas granizadas, no tocó la planta, entonces eso está muy bueno. Sí creo que le usó algún cicatrizante, que eso es bueno para que no entre ningún tipo de bacterias ni hongos. Pero como las condiciones climáticas, las condiciones ambientales son de muy baja humedad ambiente, nosotros en este momento tenemos cerca de 30% de humedad ambiente, es muy baja, entonces eso hace que la cicatriz se queme por los rayos del sol. Entonces, volviendo de nuevo a la plantación, en este momento, sí, primero lo que tiene que hacer el productor es esperar una lluvia o regar, de manera que la planta de nuevo se hidrate. Como estamos viendo acá, ya largó hojas nuevas, está cerca de 8 hojas nuevas. Entonces, esperamos que la plantación se hidrate bien, después de un riego, un buen riego, una buena lluvia, a lo mejor mayor de 30 a 40 milímetros, esa ya sería una buena lluvia. Entonces recién aplicar bioestimulante de manera que la planta salga de su estrés, todavía tenemos la planta que está estresada, salga de su estrés y comience a desarrollar ya las hojas en su tamaño normal que vamos a encontrar ya en una plantación muy buena. Dentro de 3 semanas o 4 semanas esta plantación seguramente podremos venir a verla. Y si hace todo ese manejo, uno se dará cuenta que tuvo granizo por las hojas bajeras que se perdieron, ¿sí? No va a expresar todo su potencial, pero evidentemente se va a poder cosechar gran parte de este tabaco. Sí, aquí él con el granizo perdió cerca de 5 a 6 hojas, ¿sí? Le quedarían esas 12 hojas o 14 hojas para cosechar. De manera que si hace un buen manejo, que es una de las cosas que nosotros le recomendamos, va a salir de ese estrés, a su vez sacar una flor en forma oportuna y manejar los productos, los bioestimulantes, fertilizantes foliares, que eso le van a hacer muy bien a la planta, pero siempre y cuando la planta esté bien hidratada, bien abierta las hojas. Y todas esas recomendaciones de aplicaciones tienen que ser antes del botón floral, ¿sí? Entonces veremos que esa plantación se va a expresar muy bien y va a cosechar las 14 hojas que le quedan.
invierno. Solo resta esperar que las condiciones ambientales cambien de tal forma de que puedan comenzar a expresar todo su potencial los tabacos. Sí, así es. Dentro de todos los pronósticos están hablando que a partir de 3 o 4 días van a comenzar de nuevo las lluvias. Hablan de tormentas, a veces las lluvias no son tan intensas, por lo menos acá en el valle, que a lo mejor nosotros esperamos de 40 milímetros para arriba, que sí se puedan acumular agua en el perfil y la planta pueda seguir desarrollándose y salga de este estrés, que la verdad que lo que hace es que la planta deje de desarrollarse y largue la flor inmediatamente, como vimos en la plantación anterior. Bueno, ante cualquier duda, como siempre decimos, que consulten con el técnico asesor de la cooperativa, que seguramente les va a dar el mejor consejo para continuar con el cultivo. Sí, así es. El Departamento de Agronomía de Cooperativa está a disposición para dar todo el asesoramiento y el acompañamiento del productor en todas las etapas del cultivo, tanto en el manejo del mismo como en las condiciones ambientales, como también del manejo de personal y del cultivo en sí. Recomendaciones de la Coprotab para el manejo de cultivos afectados por las tormentas de granizo ocurridas en algunas zonas productivas del Valle del Lerma hace algunos días. La palabra del ingeniero Darío Piumatti. Y ahora, para concluir nuestro programa, vamos a dialogar con el vicepresidente de SENASA, el doctor Rodolfo Acerbi, acerca de lo que es influenza aviar y de lo importante que resulta para la Argentina evitar el ingreso de esta enfermedad. Además, una reunión con técnicos de servicios sanitarios de todo el Cono Sur en Tucumán para control de langostas. La influenza aviar es una enfermedad virósica que hace muchísimos años está por el mundo y ha producido serios problemas en la avicultura comercial. Lo dificultoso de esta enfermedad, que son las aves migratorias, las aves salvajes que van buscando climatológicamente distintos lugares en el planeta para poder reproducirse, las que pueden llevar esta enfermedad. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria trabaja desde hace mucho tiempo con las cámaras CAPIA, que nuclea a la gente que produce huevos, y CEPA, la que produce carnes, a los efectos de trabajar mancomunadamente en lo que se llama vigilancia. Hemos tenido este año el ejercicio más valioso, que se llama simulacro, es decir, nos imaginamos que podía haber un caso de influenza aviar en la Argentina y vimos como toda la comunidad, la profesión estatal, la provincial, la privada y el personal de granjas, junto con las fuerzas vivas del pueblo, trabajar para que la enfermedad no se expanda. Hablamos de dos frases: detección precoz y atención temprana. Es la fórmula para que la influenza aviar no entre en la Argentina. Cualquier ave que se encuentra muerta en la orilla de una laguna, un pescador, un cazador, la encuentra, tiene que dar aviso a la oficina local de SENASA. Saldremos a informar cuáles son las líneas para que rápidamente de aviso no la toque, porque la enfermedad puede transmitirse al hombre y si tiene influenza aviar puede tomársela. Simplemente avise que vio en algún lugar 1, 2, 3 patos salvajes muertos y irá el personal de SENASA o del INTA, en la cual también estamos trabajando en conjunto, para embolsarlo y llevarlo al laboratorio y ver el diagnóstico y rápidamente actuar. Si estamos diligentes con la gente de parques nacionales, con la gente de los cazadores, con la gente que recorre las lagunas o los espejos de agua en la Argentina y vemos mortandad y estamos atentos, seguramente vamos a evitar que el área comercial sufra este problema. Hoy, Perú y Ecuador están teniendo muy serios problemas. Empezaron con las aves salvajes, empezaron con las aves de traspatio y hoy tienen problemas en las líneas comerciales. Y lamentablemente esto lleva a la destrucción de los animales, cosas que estamos lejos de desear. Estemos atentos, porque la avicultura argentina luce y se luce por el trabajo de años que venimos haciendo en mantener el estatus sanitario para poder exportarle al mundo. Estemos todos atentos y esto solamente va a ser un buen ejercicio para evitar tener un problema que nos impida exportar y comercializar en la República Argentina. Vengo del SENAVE de Paraguay, soy responsable de la coordinación junto con otras personas del Programa Nacional de Langostas, el manejo de ellas. En Paraguay venimos también, al igual que en Argentina y Bolivia y en general la región, sufriendo esta plaga hace un tiempo atrás, unos años atrás.
y es una experiencia increíble, excelente, poder compartir y comparar los métodos y las formas de manejo de esta plaga tan importante a nivel regional. Bueno, vengo de Colonia, Uruguay. La verdad que la experiencia ha sido muy enriquecedora. Nos han tratado muy bien. Trabajamos en varios grupos, en conjunto, trabajo con varios grupos de SENASA. La verdad que tienen una formación técnica muy importante. Son siempre muy colaboradores, trabajamos en equipo. Es como hablar con un par. Mi nombre es Iván Gutiérrez Martínez, ingeniero del SENASA Perú. Visitando acá Argentina por un taller que tenemos para ver las aplicaciones aéreas en el tema del control de langostas. Excelente compartir conocimientos y experiencia que tiene Argentina y también otros países invitados en el COSAVE para el control de mangas de langostas, el problema bastante importante para todos los agricultores y también para el país. Yo soy Juliana Alexandre, soy ingeniera agrónoma, vivo en Brasilia, Brasil, trabajo para el Ministerio de Agricultura de Brasil. Esta está siendo una experiencia participar de este taller con la presencia de los langosteros y muchos otros ingenieros de SENASA que están compartiendo su experiencia con el control de las mangas de langostas. Para nosotros SENASA es un ejemplo, pero ya nos conocimos hace tiempo, el Ministerio de Agricultura siempre en parcería con SENASA. Sí, o sea, el tema de la aplicación aérea y todo, sobre todo como el conversar con los chicos, con los técnicos. Fue muy enriquecedor y bueno, nos llevamos muchas ideas y también quedarnos tranquilos que hay experiencia a nivel regional y la importancia de trabajar como grupo COSAVE. Creo que es súper, súper importante porque de darse alertas entre los países y saber que tenemos tecnología y conocimiento local, que creo que es lo más relevante. Venimos de nuestro querido país Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, y estamos muy contentos en una nueva experiencia en el rubro de control de la langosta voladora, Chistocerca cancellata. Entonces, yo le decía a los colegas argentinos, nosotros vamos a estar tranquilos en Bolivia mientras ustedes hagan bien su trabajo acá en Argentina. Reunión con técnicos de los distintos entes sanitarios del Cono Sur en Tucumán para definir las estrategias de control de langostas, una reunión realmente muy importante. Además, hablar de influenza aviar y evitar el ingreso de esta enfermedad a la República Argentina. Uno de los reportes que nos envía permanentemente la gente de prensa de SENASA Central. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y, por supuesto, la posibilidad de acceder a nuestra página web para informarse de todo lo que acontece a nivel regional, nacional e internacional en el sector productivo. A usted lo voy a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, no sin antes despedirme, deseando de que Argentina salga campeón este fin de semana y, por supuesto, tener una nueva alegría para todo este país. Muchísimas gracias y será Dios mediante hasta la próxima semana.